Hola, muy buenas tardes. Es la 1 menos 10 pasadas, una hora menos en Canarias. Y comienza en este momento la rueda de prensa diaria, la comparecencia del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, el doctor Fernando Simón. Sí les anunciamos también en este momento, en este punto, que el presidente del Gobierno comparecerá en torno a la una y media de la tarde. Eh, tan pronto como finalice esta rueda de prensa y en un horario aproximado que ahora ciframos en torno a la una y media comparecerá el presidente del gobierno ante la opinión pública y los medios de comunicación. Doctor Simón, pues muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bueno, hoy tenemos eh, datos buenos en esa tendencia ascendente que siempre comentamos que va teniendo ondulaciones. Hoy estamos en una de las partes bajas. Son datos referentes al viernes, por lo tanto, aunque pueda parecer ese efecto fin de semana que hemos comentado en algunas ocasiones todavía no lo es. Son 604 nuevos casos comunicados por las comunidades autónomas, lo que representa un incremento del 0,27%, probablemente el más bajo que hemos visto en muchos días. Eh, es de destacar que hay 10 de las 19 comunidades y ciudades autónomas que han dado menos de 100 casos, que han notificado menos de 10 casos nuevos. Esto muestra, entre otras cosas. No la diferencia en la situación epidemiológica actual, que también en parte, sino también eh, la situación vivida anteriormente y, por lo tanto, eh, la situación de transmisión residual que va quedando. Pero lo cierto es que el número de, de casos nuevos eh, o a día de hoy es muy favorable. Eh, tenemos 179 fallecidos, es la parte triste, pero eh, sí que es cierto que volvemos a bajar de los 200. Hemos estado toda la semana un poquito por encima, un poco por debajo de los 200, esta semana ha una semana en la que la, la letalidad, la mortalidad, el número de nuevos casos fallecidos ha estado en un rango eh, relativamente bajo comparado con las semanas previas. Eh, y además es de destacar que siete de las 19 comunidades o, o ciudades autónomas han tenido eh, o dos o menos casos, dos o menos fallecidos. Entre las, las 70 UCIs o 70 ingresos nuevos en UCI, eh, se concentran sobre todo en unas cuantas comunidades, porque 13 de las comunidades autónomas han tenido o dos o menos nuevos ingresos en UCI. Y el número de hospitalizados eh, también ha sido menor de 10 en nueve comunidades autónomas, eh, para un total de 489 nuevos hospitalizados notificados eh, por las comunidades autónomas. También tenemos eh, una cifra que suele ser de interés para la población y para los periodistas. Que es el número de profesionales sanitarios afectados. Tenemos al día de hoy 47.481 sanitarios eh, que han dado positivo a alguna de las pruebas que se realizan en, en, estas, eh, en todo el periodo de la epidemia. La gran mayoría de ellos están ya dados de alta, pero sí que es cierto que es una cifra importante. El número de profesionales sanitarios eh, se está incrementando hasta cierto punto en estos últimos días debido a que para evitar riesgos de transmisión hospitalaria se están haciendo cribados importantes en muchos de los servicios sanitarios de nuestro territorio, con lo cual reducimos la probabilidad de que una persona que esté en estado infectivo, es decir, que pueda transmitir la enfermedad, pueda llegar a estar en, en relación con los pacientes, lo cual garantiza que ese posible foco que puedan ser los hospitales, debido a que es donde se concentran la mayor parte de los casos infectados, los pacientes a los que hay que tratar, eh, estas medidas evitan que sea un foco de transmisión que luego se pueda extender a la comunidad autónoma o al resto de las comunidades. Eh, a nivel internacional seguimos con eh, unos cuantos países que digamos tienen el mayor número de casos, pero sí que es cierto que otros países pequeños con menor población tienen incidencias eh, similares a las que hemos vivido los países con mayor número de casos. España, Italia, Reino Unido, Rusia, Alemania. Francia y Turquía son, en Europa, los siete países que han superado los 100.000 casos eh, eh, notificados, de estos todos, salvo Reino Unido y Rusia, están con importantes descensos en el número de nuevos casos notificados en los últimos días, pero sí que es cierto que el Reino Unido mantiene incrementos de alrededor del 2, entre el 2 y el 3 eh, de, de, de incremento diario de casos. Y Rusia sí que tiene incrementos importantes de hasta el 6%, si bien es cierto que la semana pasada estaban incrementos de entre el 7 y el 8%. El resto de los países, como les digo, son países con eh, menos cantidad de población, por lo tanto, en cifras brutas, en número de casos, eh, no pueden asemejarse a los países que les he mencionado, a los siete que han superado los 100.000, pero sí que algunos de ellos tienen incidencias en la población similares a las nuestras. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Bélgica, Países Bajos, Suecia, Irlanda o recientemente se ha incluido Bielorrusia, que es uno de los países que está creciendo más rápidamente. A nivel global, eh, el país que más está eh, progresando sigue siendo Estados Unidos, que está teniendo eh, entre 25 y 30.000 nuevos casos en los, últimos, eh, en los últimos días. El segundo país fuera de, de Europa con más casos es Brasil, que tiene 145.000, pero con incrementos diarios cercanos al 8% cual está haciendo que suban el número de casos de forma muy rápida. Y luego hay diferentes países de los cuales llaman la atención a algunos. En concreto hay varios países de América Latina que están teniendo incrementos muy importantes. Ahora los mencionaremos. Tenemos luego países, por ejemplo, como la India, que tiene eh, cerca de 1.500 millones de habitantes aproximadamente que por lo tanto es un país en el que puede haber un número final de casos eh, muy grande y está creciendo a ritmos importantes cercanos al 6%. Entendemos que los sistemas de vigilancia y los sistemas para detectar los casos tienen también influencia en, en todas estas cifras, pero eh, sea como sea, tenemos países que probablemente significan mayor riesgo. A nivel global, en Europa, eh, los países del este de Europa son los que están incrementando de forma más rápida. Eh, con los datos que hemos comentado antes, Reino Unido sigue manteniendo fuera del este de Europa eh, un cierto número, un cierto volumen de casos, con incrementos del 2,25% hoy, por ejemplo, o Suecia, 2,61%. En Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Armenia, Azerbaiyán, se está incrementando entre eh, alrededor del 4% y el 6% que hemos observado en, en Rusia. En África, eh, sabemos todos que es un continente que tiene a lo mejor sistemas de detección un poco más más frágiles, pero sí que es verdad que hay un país que me ha llamado la atención estos últimos días, Nigeria, con un incremento hoy muy importante, del 12% de incremento. Nigeria es un país con una población muy importante, eh, si no recuerdo mal, alrededor de los 120 millones, puedo equivocarme, 120 millones de habitantes, pero que tiene una estructura de distribución de esta población muy particular, con una ciudad lagos. Eh, con muchísima población y en unas condiciones que favorecen mucho la transmisión de la enfermedad, con lo cual es uno de los países de África en los que sí que puede existir un, un mayor riesgo de transmisión. Pero luego hay otros países en los que también lo puede haber. Sudáfrica tiene incrementos del 5%, Egipto del 5%, en los que eh, es más dudoso si eh, no se debe a que tienen mejores sistemas de vigilancia. Potencialmente habría que valorarlo con mucho cuidado de lo que puedan tener algunos otros países en el continente. En América, países con menor población que los que hemos mencionado antes cuando hablábamos del, del global, mencionábamos Brasil, por ejemplo. En América Latina tenemos países con menor población, como decía, Honduras, Bolivia, con incrementos importantes del 15-10% respectivamente. Y luego ya vienen esos países grandes que hemos mencionado en estos días, eh, Brasil, México, Perú, Chile, etc., con incrementos entre el 5 y el 7 u 8%. En Asia y en Oceanía tenemos dos países. Eh, principio con muchos recursos y probablemente con sistemas de vigilancia. Estos son siempre eh, la intuición porque no tenemos yo no tengo conocimiento exacto de cómo funcionan sus sistemas en los países como Qatar y Bahrein, que tienen incrementos de entre el 6 y el 7% y luego ya vienen países grandes con mucha población y con unas condiciones socioeconómicas un poco diferentes como pueden ser Pakistán, Bangladesh, India que hemos mencionado antes. En, en resumen, podemos decir que la epidemia eh, a nivel global sigue progresando eh, claramente. Eh, esto todavía no ha terminado. Seguimos teniendo ya no un riesgo nacional, sino un riesgo internacional, que pese a todas las restricciones de movilidad que hay, sigue en, en una medida muy baja, pero sigue movilizándose. A nivel nacional, las cosas en cuanto a la evolución de la epidemia también tenemos una epidemia que evoluciona muy favorablemente pero como todos sabemos hay todavía un riesgo importante de rebrote que puede suponer un, una catástrofe importante en ese sentido es eh, como siempre y yo creo que aquí tenemos que hacer esa educación todos los que nos ponemos delante de ustedes para comentarles cualquier cosa relacionada con esta eh, epidemia pandemia a nivel global eh, seamos de un sector de otro seamos técnicos o no yo creo que es importante recordar siempre la responsabilidad personal que a partir de ahora vamos a tener que tener para evitar los contagios. Y esa responsabilidad personal se tiene que entender a todos los niveles sociales, a todos los niveles territoriales, pero sobre todo, además, se tiene que entender a todos los niveles de edad. Eh, no vale solamente con que nuestras personas de mayor riesgo, nuestros grupos vulnerables, se protejan, sino que también el resto de la población tenemos que protegerles. Y la mejor manera de protegerles es aplicándonos nosotros, aplicando correctamente las medidas de prevención que todos conocemos. Y esto lo tenemos que hacer los niños, que estoy seguro que lo hacen muy bien, los adolescentes, que entiendo que un adolescente nunca, deba, nunca va a dejar de serlo, pero también tienen que ser conscientes del riesgo al que exponen a otros grupos vulnerables en caso de que se establezcan cadenas de transmisión entre ellos, los adultos, nuestros grupos vulnerables y nuestras personas mayores. Yo creo que si garantizamos eh, la buena aplicación de las medidas de prevención, esto evolucionará rápido y pronto estaremos donde a todos nos gustaría estar. Si no las aplicamos, hay un alto riesgo de que tengamos que dar pasos atrás con las consecuencias que ello implicaría. Y yo creo que podemos pasar a las preguntas. Secretario de Comunicación. Formulamos varias preguntas y reiteramos el anuncio de que a partir de la una y media comparecerá en rueda de prensa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Moncloa. Eh, bueno, hay varias preguntas, doctor Simón, sobre el paso a la fase 1 y en la manera en la que han pasado o no algunas zonas. Eh, no sé si merecen una respuesta conjunta o particular, de acuerdo como cómo le formule uh -huh. las preguntas. Por ejemplo, Canal Sur. ¿Por qué en Andalucía no se ha aplicado el criterio de, distintos, de distritos sanitarios para la desescalada, como reclamaba la Junta de Andalucía? Eh, Castilla y León Televisión. Hasta anoche la Junta de Castilla y León daba por seguro que se aceptaría la propuesta acordada el jueves en la reunión bilateral que contemplaba el paso a fase 1 de 39 zonas básicas de salud. ¿Por qué el Ministerio ha decidido restringir la autorización a 26 y no a 39? Y, por ejemplo, sobre Valencia, la cadena se pregunta, ¿podría especificar en qué indicadores han suspendido los 14 departamentos de salud de la Comunidad Valenciana que no pasan a fase 1? Voy a empezar por la última porque me parece la más importante. Eh, yo entiendo perfectamente eh, las, las necesidades de información y, y poquito a poco voy aprendiendo cómo funciona eh, lo que se publica o lo que no se publica, pero eh, me va a perdonar el periodista, creo que hace un flaco favor a España hablando de suspender o no suspender en este proceso. En este proceso vamos todos juntos. Si se suspende uno solo, suspendemos todos. Por lo tanto, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con algunas de las expresiones que utilizamos porque nadie ha suspendido. Todas las comunidades autónomas, todas las provincias, todos los servicios sanitarios han hecho, todos, y, y si tengo que repetirlo mil veces, lo repetiré mil veces, han hecho un trabajo excepcional. Todos los servicios de salud pública han hecho un trabajo excepcional. Todos. No me refiero a que haya alguno que se haya quedado atrás. Todos han hecho un trabajo excepcional. Cada uno ha tenido una epidemia diferente. Cada comunidad autónoma ha tenido una epidemia que ha tenido ritmos diferentes, volúmenes de casos diferentes. Y ha tenido que hacer más incidencia en un tipo de actividad que en otra, en un tipo de atención que en otra. Ha tenido que reforzar algunos, algunos aspectos de la salud, a costa de que algunos otros, por la prisa y por la evolución rápida, tan rápida que ha tenido esta epidemia, que ha podido, a lo mejor, tener que modificar y mover recursos de unos lugares a otros. Pero todos... Todas las comunidades autónomas han hecho un trabajo excelente. Y me gustaría, por favor, que no plantearan esto como una carrera. Esto no es una cuestión de aprobar o suspender, esto es una cuestión de acabar con la epidemia. Y estamos todos en el mismo barco. En Valencia, en concreto, la epidemia ha tenido un impacto alto, pero se ha trabajado desde los servicios asistenciales, desde atención primaria y de salud pública, con una calidad excelente en toda la comunidad autónoma. Pero aquí se tienen que valorar calidad asistencial, la calidad de atención primaria, la calidad de salud pública, y en esto voy a ser eh, muy franco, la Comunidad Valenciana tiene uno de los sistemas de información, es decir, la información que se necesita para tomar las decisiones mejores de España. Tenemos unos sistemas de información muy buenos, tenemos una calidad asistencial muy buena, pero tenemos unos factores asociados a la transmisión de la epidemia que en algunos departamentos todavía no están en la situación que nos permita tomar la decisión de pasar a fase 1. No falta mucho, falta muy poco. Esto no es una cuestión de si, si es hoy o es mañana, es una cuestión de hacerlo bien, de hacerlo cuando se tiene que hacer. El equipo técnico que ha estado evaluando esto en la Dirección General de Salud Pública, después de muchísimas discusiones muy intensas con todo el equipo profesional de profesionales de la comunidad valenciana, se valoró que eh, hay 10 departamentos de los 24 departamentos de salud que cumplen una que están en una situación adecuada y diez que eh, por un principio de prudencia que yo creo que en esta situación es muy razonable y muy entendible que es prioritario tener ese principio de prudencia sería mejor esperar unos días puede ser cuestión de una semana el lunes que viene si los datos indican eh, los datos y la valoración que se haga de ellos en conjunto que pueden pasar de fase pasarán de fase yo realmente Creo que si tratamos de convertir esto entre ustedes y nosotros en una carrera, vamos a llegar a donde nadie quiere llegar y acabará siendo eh, ese temido rebrote, porque se tomarán las decisiones de forma equivocada. En cuanto a Castilla-León, eh, había una propuesta inicial, de una solicitud inicial, que incluía 26 zonas y sí que es cierto, lo cierto es que nos llegó muy tarde, pero sí que es cierto que hubo una solicitud de algunas zonas más. Eh, no se tuvo tiempo de valorarlas, no hubo opción, así una semana con una intensidad de trabajo de los equipos eh, demasiado alta, tengo que reconocer, y esto de alguna manera puede también incitar a que hayamos cometido algún error, eso puede pasar, más cuando se trabaja a los ritmos que estamos trabajando y bajo la presión que estamos trabajando, eh, pero lo cierto es que eh, no hubo tiempo de valorar las, las últimas zonas que se añadieron casi al final del proceso. Y, y realmente, si ha supuesto algún, algún perjuicio, pues lo lamento realmente. Yo entiendo que en la evaluación que se haga esta semana, si reúnen las condiciones, pasarán o tal vez en algún momento se puede plantear incluso pasar provincias completas, que es lo que eh, en principio supone la unidad básica territorial que eh, pretenderíamos pasar de, de, de fase. Todo esto lo vamos a valorar esta semana y, y yo entiendo que esto se, se producirá inmediatamente. En cuanto a Andalucía, Andalucía hizo una propuesta mixta, eh, que era un poco eh, diferente a lo que habían hecho el resto de las comunidades autónomas, porque todos habían hecho una propuesta concreta con, una, con unidades territoriales concretas. Andalucía propuso pasar de fase a seis provincias completas que cumplían perfectamente con los criterios y, y se les pasó de fase. Y luego en dos provincias hizo una propuesta eh, en la que únicamente algunos territorios concretos de esas provincias eh, debían de pasar. Los territorios están a priori en una buena situación, es verdad, perdón, es verdad que hay algunos detalles que, que hay que pulir todavía, pero no son solamente los criterios sanitarios, hay criterios de movilidad, hay criterios de aplicación real de las medidas de prevención y control y de las medidas de, de confinamiento dentro de esos territorios que no quedaban eh, todavía claras del todo. Pero eh, nuestra percepción desde la, desde la Dirección General de Salud Pública, desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el equipo de técnicos que han hecho todas las evaluaciones, es que probablemente estas dos provincias estarán en capacidad de pasar. Eh, sí, los datos lo indican la próxima semana de forma completa, pero todo esto requiere que haya la solicitud para la provincia completa y lo valoraremos eh, muy en conjunto con las con las autoridades de, de Andalucía, que por cierto eh, han hecho un trabajo excelente a lo largo de toda la epidemia. Todos hemos podido ver cómo han evolucionado las epidemias en las diferentes comunidades. Hay factores asociados a las características eh, geográficas y a la distribución sociodemográfica -socio de, las, de las poblaciones, que pueden ayudar a que las epidemias se controlen mejor. Pero además de eso, hay un trabajo de fondo muy importante de todos los servicios. Como ya he dicho, todas lo han hecho de manera excelente y Andalucía, desde luego, eh, es una de las que lo ha hecho a un altísimo nivel. Eh, yo creo que todo esto se tendrá que discutir a lo largo de la semana que viene. Es un proceso de siete días y yo creo que el principio de prudencia ahora mismo es quizás lo más importante. Esto no se ha terminado todavía y todavía hay un altísimo riesgo de que demos un paso atrás y yo creo que nuestro objetivo debería ser eh, poner todos los medios para evitarlo. Eh, si por correr más de la cuenta tenemos que volver a confinar a la población, eso tendría un impacto altísimo en morbimortalidad y en la población. Tendría un impacto altísimo en los servicios sanitarios, pero tendría también un impacto socioeconómico eh, y de percepción de riesgos en nuestra población, que sería probablemente incluso más duro que el que hemos tenido hasta ahora. Eh, Leco francés le pregunta por Madrid. Madrid quiere volver a presentar su candidatura, bueno, presenta así, su candidatura a la fase 1 en una semana. ¿Le parece realista concretar en tan poco tiempo un plan de detección y seguimiento de casos en atención primaria, por ejemplo? Bueno, es una solicitud para valorar conjuntamente eh, la evolución y valorar en qué situación está Madrid, valorándolo, como ayer se mencionó en la, en la rueda de prensa de por la tarde, se mencionaron un listado de criterios amplios, si no recuerdo mal, eh, dimos 18 criterios principales, pero hay más criterios que se valoran. Eh, yo entiendo que Madrid haga la solicitud de nuevo, me parece muy razonable que la vuelvan a hacer y sí que es posible que en una semana esté eh, preparada para, para pasar de fase Madrid eh, es una comunidad que ha hecho un esfuerzo enorme eh, Madrid igual que, que Barcelona no Cataluña completa porque ha tenido dentro de la provincia de la comunidad autónoma una distribución diferente pero Barcelona y Madrid han tenido un impacto enorme de esta epidemia lo cual también también era esperable por la forma en la que se transmite esta, esta epidemia que las eh, las poblaciones más grandes con sistemas de transporte urbano más eh, masificados, por así decir, y con intercambio de personas de múltiples lugares nacionales e internacionales, muchísimo mayor que el resto del territorio español, es lógico que la epidemia se comportara de forma diferente en estas dos eh, ciudades. En Madrid, en concreto, eh, han tenido una sobrecarga asistencial eh, enorme, no comparable a la de ningún otro lugar salvo Barcelona, como acabo de, de comentar. Y, por supuesto, que han hecho un trabajo de contención y han hecho una readaptación de sus capacidades asistenciales que les pone en un punto de partida muy, muy bueno para poder progresar a las siguientes fases. Pero sí que es cierto que esta presión que han tenido desde el punto de vista asistencial no les ha permitido tampoco desarrollar algunos de los otros aspectos que están ahora mismo desarrollando muy bien y a un ritmo muy adecuado. Con lo cual, yo creo que en Madrid habrá que valorar los datos, tendremos que ver qué es lo que sucede. Eh, pero en principio yo no veo por qué no, por qué no podría hacerlo si ha cumplido con los, o si consigue los, los criterios que garantizan que el riesgo se ha bajado lo suficiente como para que no vuelva a haber ese, ese rebrote del que hablamos. La Médica le pregunta al doctor Simón, para avanzar de fase va a ser necesario que las comunidades cumplan con unas ratios específicas de profesionales por número de pacientes. De ser así, ¿cómo debe ser el refuerzo de profesionales en atención primaria para hacer frente a la nueva fase 1? El, los criterios que se plantean están más bien basados en objetivos. Para cumplir los objetivos es necesario, obviamente, recursos. Y esos recursos es lo que cada comunidad autónoma tiene que trabajar y estructurar de la manera que considere. Si nosotros tenemos una comunidad autónoma que tiene que hacer un seguimiento de contactos de los casos eh, confirmados, necesitará personas que hagan ese seguimiento eh, con las características adecuadas, con la formación adecuada. Nosotros podemos establecer, y de hecho se está discutiendo con todas las comunidades autónomas que son los que tienen la experiencia real sobre el terreno. Eh, vamos a poner una orientación de eh, qué cantidad de trabajo puede efectuarse por unidad de persona, por eh, una persona con unas características determinadas, una formación determinada. Eso sí que lo podemos hacer. Ahora, la cantidad de trabajo que se puede hacer depende de más factores. Depende de apoyos informáticos, depende de otros grupos de profesionales que hagan su trabajo de forma diferente en unos lugares y en otros, y eso depende mucho de cómo esté organizada la asistencia sanitaria y la salud pública en cada una de las comunidades autónomas. Por lo tanto, desde el Ministerio no se van a dar cifras exactas de profesionales que deberían de trabajar, porque puede haber variabilidad, pero sí que es cierto que tenemos unas eh, estimaciones de la carga de trabajo que suponen los indicadores o los objetivos que se pretenden conseguir durante estas fases. Eh, igual que con los contactos, con eh, los resultados de PCRs, si en atención primaria se tienen que tomar muestras de pacientes sospechosos, se tienen que establecer y, pro y proveer los recursos necesarios para tomarlas. Y si en los laboratorios pretendemos o mantener o incrementar el número de test diagnósticos que se hagan, por supuesto que en los laboratorios se tendrán que incrementar el personal que trabaje en estos aspectos. Es difícil plantearnos ahora mismo una cifra exacta. Si en algún momento, después de llegar a, la, a las discusiones, tras las discusiones con las comunidades autónomas, a un entendimiento de que la forma de trabajar es suficientemente común y tienen los, los recursos paralelos que apoyan eh, de una forma más o menos similar, quizás se pueda establecer unos criterios homogéneos. Mientras tanto, es demasiado complicado como para proponerlo. Eh, muy bien, doctor Simón, que casi la una y veinte. Eh, dejamos aquí esta comparecencia. Y les decimos que ya se está preparando la inmediata comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hemos de colocar en el tiempo en torno a la una y media. Ajustaremos, afinaremos la, la hora, pero para que ya tanto en las cadenas que estén interesadas en su retransmisión como los propios periodistas pues vayan preparándose. En un instante concretaremos la hora. Vale. Doctor Simón, gracias y buenas tardes. Gracias a ustedes.